Y entonces, aquí está, como demostración del cariño que me tenemos en Cartagena. Gracias por estar aquí y gracias por regalar por su muerte a hacer que se dice esta fiesta de la independencia. Siempre y dejen de hablar como Samario esta noche.
día a la Biblia de América, de lo que está hecho, de la tierra de Dios. Dale las gracias por esta referencia. Escribimos la canción fantástica, no por esperar algo que me diga Cartagena, sino para mostrar el orgullo que sentimos de esta tierra, de su diversidad, de sus ancestros africanos, de sus ancestros españoles. Después de todo el tiempo unidos con los hermanos hoy y decirles muchas gracias, pero yo no puedo quedarme con esto solo. Si yo no soy cartagenero y no he sido de corazón siempre, hoy de manera más oficial, gracias a ustedes. Quiero invitar a mi hermana cartagenera, hace algunos años llegó a nuestro proyecto musical, hablarnos y a enseñarnos la música de Cartagena, a motivarnos a una nueva generación que estábamos allí a hacer champetas, a hacer cumbias, cumbiones, chandeas, hacer chalupas, hacer nuestra música tradicional de la cual Cartagena es una de las grandes capitales. Quiero invitar a Maite para compartir con ella este momento y que sea la oportunidad de darle las gracias. Cartagenera más cartagenera que hemos conocido en la vida, y le debemos en nuestra agrupación mucho de ese cariño hacia la música de esta localidad. Carlos, antes de que esta es mi gente, es la gente que quiere que Cartagena está usted viene del sector de la educación. Es importante la educación. La educación. Para que podamos hacer aula. Y después de los centros, a Colombia, como Cartagena, es el estudiante número uno del país. Por eso, a la quiero que recibamos con un gran aplauso porque conozco y he aprendido mucho de la historia musical de Cartagena y yo personalmente siempre quería rescatar, que no nos olvidáramos de ella, de gente que ha hecho grande nuestra música. No tenemos que ser artistas internacionales, no tenemos que esperar a que seamos artistas internacionales para reconocerlos, para quererlos, para valorarlos. Y señor alcalde, ¿por qué no para pedirle políticas que ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestros artistas locales, de nuestros artistas, señor alcalde? Pedir que esta noche con ellos me presentara. Yo quise cantar y hablar de ella en nuestra canción es Cenelia, para que pido un fuerte aplauso. Thank you.